Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son.